El relicario de los tres reyes magos. El relicario de los tres reyes es un relicario del que se dice contiene los huesos de los reyes magos, también conocidos como los tres sabios o los magos. El relicario es un gran sarcófago triple, dorado y ricamente decorado, colocado encima y detrás del altar mayor de la Catedral de Colonia. Se considera el punto culminante del arte mozano y el relicario más grande en el mundo occidental. La descripción. El relicario de los Reyes Magos tiene unas dimensiones aproximadamente de 110 centímetros de ancho, 153 centímetros de alto y 220 centímetros de largo. Los tres sarcófagos están superpuestos, tomando la forma de una especie de basílica. Dos sarcófagos descansan pegados el uno al otro y el tercer sarcófago descansa sobre las aristas superiores de los otros dos. Los laterales están completamente cubiertos, así que no hay espacio visible entre los sarcófagos. La estructura básica está hecha de madera, recubierta de oro y plata, y decorada con filigranas, esmalte y unas 1000 piedras preciosas. Estas últimas incluyen muchos camafeos y piezas grabadas, alguna aún precristiana. Su decoración. Todo relicario está envuelto con una elaborada cubierta decorativa. Hay 74 figuras en bajorrelieve de plata dorada en total, sin contar las figuras adicionales, más pequeñas, en la decoración del fondo. En los lados, las imágenes de profetas decoran la parte más baja, mientras que las imágenes de los apóstoles y evangelistas decoran la parte superior. Un extremo muestra, a través del fondo de izquierda a derecha, imágenes de la adoración de los magos, María entronizada con el niño Jesús y el bautismo de Cristo, y arriba, Cristo entronizado en el juicio final. En otro extremo muestra las escenas de la pasión, el martirio de Cristo abajo a la izquierda y la crucifixión abajo a la izquierda, con Cristo resucitado arriba. Este extremo tiene asimismo un busto de Reinaldo de Dassel en el centro. La historia. Durante la Segunda Cruzada, el obispo de Milán, San Eustorgio, religioso noble de origen helénico, visitó Constantinopla para que el emperador le permitiera aceptar su reciente nombramiento. Este no solo le dio su consentimiento, sino que además le hizo un regalo inolvidable, las veneradas reliquias rescatadas en el año 300 después de Cristo por la emperatriz Helena, madre del emperador romano Constantino I, en Saba. Las reliquias de los magos fueron saqueadas de Milán por el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Federico Barbarroja, que se las entregó al arzobispo de Colonia, Reinaldo de Dassel, en 1164. Desde entonces, las reliquias de los tres reyes atrajeron una corriente constante de peregrinos a Colonia. Partes del relicario fueron diseñadas por el famoso orfebre medieval Nicolás de Verdún, que empezó el trabajo en el año 1180 o 1181. Tiene esculturas de oro elaboradas de los profetas y apóstoles y de las escenas de la vida de Cristo. El relicario se completó hacia 1225. Alrededor de 1199, el emperador Otón IV entregó tres coronas áureas para los Reyes Magos como una donación a la Iglesia de Colonia. La construcción de la actual Catedral de Colonia se empezó en 1248 para albergar estas importantes reliquias. La construcción de la catedral tomó 632 años para llegar a ser actualmente la iglesia gótica más grande de Europa septentrional.
El 20 de julio de 1864 el relicario se abrió y fueron descubiertos los restos de los tres reyes y algunas monedas. Los huesos se envolvieron en seda blanca y fueron devueltos al relicario. Si te ha gustado este capítulo, déjanos un like y si lo deseas te puedes suscribir. Muchas gracias por ver, que estés muy bien y nos vemos en las próximas. Chao, chao.